Mi prima Ángela cuidó por mucho tiempo a don Marcelo, un buen hombre que nunca tuvo hijos y que siempre la quiso como a una nieta. ¿De cuántos años se murió don Marcelo? 87. No se fue en vez más. Le confirmo que usted fue declarada heredera única. Yo heredé todo lo de él. ¿Cómo fue? Quisiera saber si usted puede venir mañana. Para que ultimemos los detalles del traspaso de los bienes como lo dispuso don Marcelo. Es que le hemos hecho demasiados años a la pobreza, ya esto no lo sabemos. Sí, pero yo no te quiero dañar la felicidad. Tenemos que ir donde el abogado primero a ver cómo va todo esto. Yo nunca he recibido una herencia. Ese es el abogado, ¿y cómo cae en el suelo? Vámonos, vámonos, antes que venga la policía. ¿Y el dinero, la herencia y lo que nos dejó el abuelo? El abogado y albacea muerto. ¿Ustedes se fijaron bien si cuando iban llegando habían cámaras? Porque si habían cámara, ustedes dos son sospechosos. Me acaba de dar un olorcito a preso desde que escuché la sirena de la policía. ¡Vamos, arranca, arranca! Eres tú que estás manejando, por Dios. Ay, verdad. Lo que necesitamos realmente es un team, armar un equipito de gente que nos ayude a entrar a esa oficina y nosotros descubrir qué es lo que es con la herencia. Tenemos que entrar sin forzar la puerta. Sí, esa cámara de seguridad hay que desconectarla. La especialidad mía es recuperar herencia. Ah, sí. ¿Y cuánta herencia tú has recuperado? ¿Aparte de esta? Sí. No, ninguna, pero por alguna parte hay que empezar. Si lo mataron, alguien se quedó con esa herencia y eso es lo que queremos averiguar. Entonces, ¿qué es lo que yo soy? Un clonador de baba, que tú y yo acordamos una cosa en la casa y tú vienes a hacer otra en la calle. Señor, ¿ustedes no creen como que la pobreza está obligando que uno se quede con ella? Estoy listo de data. A como estamos ahora mismo, la era digital, que tengo una fritura, te venden una recarga de 30 pesos y tú no tienes data. Dale. Bueno, se quedó sin saber porque yo no tengo tampoco. Pero primo, no me entiendas, ese sin hueso me ha bien dicho, él tiene la razón. En todo lo que te dijo, que te habló claro, te dijo la verdad, así que hay que hablarte.